En los tiempos que se avecinan para México con la transición del Ejecutivo Federal, Notimex puede ser un instrumento muy valioso para el Estado si cumple con tres premisas: informar a la sociedad, reflejar la diversidad y pluralidad que la caracteriza y cumple su rol como contrapeso democrático del poder público. Asegura Héctor Villarreal Ordóñez, director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en el periodo 2012-2013. Hay un reto muy importante. Hay una administración que está entrando, me parece, ojalá que el nuevo gobierno pueda ver a la agencia con seriedad, a fondo, que entienda muy bien el enorme potencial que tiene como herramienta de comunicación de servicio público y de servicio a México, que se meta más allá de las opiniones y de lo superficial, realmente a entender lo que pasa adentro, que pueda repensar cómo sí es viable hacia el futuro. Un medio de comunicación serio y al servicio de la sociedad tiene que ser un contrapeso del poder, no una comparsa del poder. Lo que no significa que la agencia sea el más feroz crítico del gobierno, simplemente un contrapeso democrático, riguroso, profesional, ético y responsable de lo que pasa en las instituciones. Héctor Villarreal recuerda la cobertura periodística más importante de su administración, el proceso electoral por el que el Partido Revolucionario Institucional retomó la presidencia de la República tras dos sexenios ejercidos por Acción Nacional. Una cobertura que constituye la prueba de que es posible ser una institución que funciona con recursos públicos, que está vinculada con otras instancias de gobierno, pero que preserva una condición de autonomía en atención a su objetivo de creación. Que una agencia sea independiente y que sea autónoma y que esté trabajando bajo una perspectiva de Estado es algo que se demuestra o ocurre todos los días. Pero un proceso electoral es una oportunidad especialmente buena para acreditar esa independencia y esos márgenes de autonomía. Villarreal Ordóñez destaca que la transformación de la antigua Notimex en agencia de Estado fue una conversión en el sentido correcto, pues desde fines de los 80 y principios de los 90 estaba muy probado que la agencia era un instrumento de comunicación con gran potencial. Tenía la idea y la visión y la certeza de que se necesitaba inyectarle como tranquilidad presupuestal, certeza presupuestal, meterla más en la lógica de la nueva tecnología o de las nuevas plataformas de comunicación, tal vez renovar un poquito, abrirla a gente nueva que fuera como aprovechándose la experiencia muy grande de quienes estaban, y gente nueva que se fuera dando la posibilidad de formar nuevos cuadros. Pero también que se dejaron rezagos pendientes al transformarla en agencia de Estado, incluyendo la condición administrativa y normativa en la contratación, por ejemplo, de los corresponsales extranjeros y vicios en la relación con la dirigencia sindical. Arreglar esa situación, que hacia el final de la gestión logramos firmar contratos con los corresponsales, significó, sin embargo, un desgaste muy grande y una distracción en términos de la operación. Otro déficit importante sí me parece que es la obsolescencia, tal vez, pues desde hicimos algunas mejoras, pero tenemos bases de datos, sistemas y una serie de aspectos que requerían de una actualización ya urgente. Ahí teníamos un problema también de pronto operativo. Y otro déficit y un obstáculo quizá de lo más significativo para la operación, que es la agenda de la dirigencia sindical. A la distancia, sostiene que en su gestión fue posible actuar porque tuvo respaldo, respeto y un soporte de la administración, que debió haber sido mucho más para realmente fortalecer a la agencia y repensar cuál era su camino de viabilidad hacia el futuro. Las agencias nacieron, yo diría que con dos características o con dos potencialidades muy grandes. Ser instrumentos que podían tener información en tiempo real o muy cerca del tiempo real y ser instrumentos que permitían tener información confiable. Lo primero ya es una batalla perdida. El tiempo real no es de las agencias de noticias, es de las plataformas digitales. Y hoy nadie espera llevar una primicia en ningún medio de comunicación. Es realmente complicado. Lo que sin embargo a mí me parece que le da o incluso aumenta el valor de las agencias de noticias en este momento,
es que hay tanta información y tan rápida, pero tanta que es falsa o imprecisa o muy mal construida o insuficiente o de plano intencionalmente elaborada para mentir y para engañar, que las agencias aumentan su valor como referentes de confiabilidad, de profesionalismo, de seriedad y de ética. A 50 años de la fundación de Notimex, Héctor Villarreal señala que la agencia cuenta con gente con muchos años de trabajo que tienen compromiso y han acumulado experiencia, y es gracias a esos profesionales que Notimex funciona. El talento de la gente que está ahí, y de algo que yo subrayaría, que es la capacidad de hacer mucho con muy poco que la agencia tiene, sobre todo de algunas personas. De pronto uno pensaría, ¿y cómo es que sigue caminando? Pues gracias a la gente que está ahí, que hace que sin embargo se mueva.